Buenas, grumete, bienvenido a Modelismo Naval para todos. Y aquí seguimos con el submarino, ¿vale? Yo creo que hoy lo terminamos. Hoy se queda prácticamente listo. Oh, pero complicadillo, bueno, vamos a leer. En serio, tampoco el episodio era eso. Mega poco. Bueno, yo estoy aquí recogiendo los legos para los que están en el directo. Vale. Y para los que no están en el directo, también están recogiendo los legos. Pues si no, cuando tienes los legos, te quitas de en medio más rápido. Me da igual. Habla con tu abogado. Me compré una cosilla para darle eso. Óxido, mancha y staking, me imagino que serán golpes. No me he visto el tutorial, con lo cual no voy a poder hacerlo hoy. Ya he avisado, está. Bueno, coloqué la baranda, ¿vale? Pegué la barandita, que era una movida, pero se quedó pegada. Falta, viéndolo aquí, el... No, perdón, no están todas las barandas. Falta la F132. 131, 132. Faltan esas dos. Buenas, oh, buenas, Samuel. Buenas, Antonio. Oh. Vámonos, tío. 132 y 49. Ahora, ¿vale? Vamos a empezar con estas de todas formas. Javi, tío. Ya está, ¿vale? No recojamos. No recojamos, descansa, anda. Porque molesta, ¿no? No, que va. Mira, mira. Si anda a terminar lo que quiero. Pues por eso, después sí, anda. No, es ahí. Esa es la 132 y esta de aquí la 133. No se lo puedo hacer sin partirlo. Más o menos. Vale, aquí y aquí. Y me falta ahora la 49, que es esta de aquí. Venga. Buenas, Roberto. Buenas, Naranjito. Buenas, Francisco. Y buenas, Rubén. Oh, vamos. Este hay que quitarle dos piececitas que tiene aquí. No sé si se está viendo. Vamos. Voy a pintar el submarino. Yo creo que hoy lo empezaremos a pintar, por lo menos lo más básico, ¿vale? Eso de Vallejo trae un tutorial. Si acaso le echo un vistazo por encima en tiempo real y vemos cómo es factible hacerlo. Y si no, pues inoxidada, tampoco pasa nada. Uf. Tengo la uña de... Ay, la uña no, la lima de uña.
Uno y dos. La musiquita, ¿verdad? Estoy de viernes, tío. Olvidan las cosas. Uno y dos. Vamos a ver. Pinzas. Empezamos. Rubén, yo alguna lo he pensado, he hecho un poquito de acetona para diluirlo. Se hace como un Blandy Blue, puede ser. Blandy Blue de acetona. No, y así coño, que tampoco le pasa nada grave, ¿eh? Vamos, no es la mejor de la idea, quizás. Me pasa el plan, me voy a echar ahora en los agujeritos. Esta se ha doblado. Vamos a ponerlo, si no, aquí. Me cuadra esta. Vamos a ver. Eso va aquí. Esto está doblado y tiene que ir para arriba. Liando pollito. Ah,
Vale, y va. Aquí está la antenita. Que va ahí atrás. Buena, Mediola. Joder, Rubén, pues no me imaginaba yo que pasaba eso. Yo le he hecho sin problema al bote. Pero no, no tiene mucho ciano. Vale, entonces echarle acetona al bote del ciano es mala idea, apuntarlo, ¿no? Pues alguna vez lo había pensado. Digo, esto le echamos un poquito de acetona, se vuelve más líquido y chapó. Pues no. Apuntado, que es mala idea. Buenas, Javier. Hoy sí me pillan directo, pero hoy me pillan directo con plástico. Fíjate, que Javier el otro día me hizo una pregunta y ya también me he quedado yo con la curiosidad. Vale. Ay, me lo preguntó Javier. Mira, de los obenques, los dos últimos de la artesanía latina van por ahí hasta aquí, no hasta arriba. ¿Vale? Yo la que tengo, creo que de Mamoli, el obenque tampoco va hasta arriba. Así que no lo sé. No lo sé. La pieza, si la puedo sacar y trabajo más cómodo. Vale. Lucio, gracias por hacerte miembro. Sí, por eso, Javier. Van ahí. Y vamos, yo estoy viendo de Mamoli y van al mismo sitio, ¿eh? Perdón, no. El de Mamoli, el último. El último sí va arriba y el penúltimo va a la cofa. Ni idea, la verdad. Aquí me declaro seguidor del manual. Vale. Eso está. Aquí estoy viendo que le falta. Ahí le falta un poquito, ¿vale? Por lo que sea. O lo he partido yo. O venía la pieza partida. Pero el caso es que no la veo por aquí. Vamos a hacerlo un poquito y ya está. Vale, nos falta un poquito de plástico, pues lo fabricamos. Joder. No sé, parcial no la acetona. Voy por fuego. Voy por fuego.
pase. Listo. Vale, ya hemos fabricado la piececita esta rota. Y vamos a coger algo de esa sección, parecido a esa sección, ¿vale? Lo que se pueda. Que más o menos es esto. Entonces, ¿qué me falta? Es menos. Buena, Adrián. Yo creo que la habré partido yo sacando la. No me he dado cuenta, la verdad. Una chispa menos. Ven. Antes de todas formas de hacerle todos los efectos a aquello, yo creo que voy a pintar submarino. Vamos a hacerlo por capas. Si no, eso lo dejamos para el próximo día. Lo del óxido. Y las marcas y todo. Y estoy yo también más fresco. Por aquí. Vale, está dado un segundo. Con la madera es más fácil todas estas cosas, pero bueno, y como veis, con el plástico tampoco tiene mucho problema. Vamos. Lo compré, me dijeron que me lo mandaban pa marzo. Me llegó ayer. Ahí, veremos qué tal se da. La verdad que no me ha dado tiempo a leerlo. Venga. Que lo coloque en su sitio todo. Colocado todo en su sitio. Vamos a ver. Joder, no me dio tiempo a pasarme por la tienda, tío. Y ahora ya aquí es. Cierra todas las actividades no esenciales en Algeciras por lo menos 15 días. Con lo cual, la tienda de modelismo, 15 días cerradita. Tío, la cafetería donde desayuno, menos mal. El chavalito dice que va a hacer comida para llevar. Te pide tu café y te lo lleva al parque. Porque aquí a mí me tienen 15 días sin mi café y la liamos. 15 días yendo a trabajar y no te puedo tomar ni un café asqueroso, de verdad, eso no nos olvida, ¿eh? Pegado. Y esto. Pegado. Vámonos. Que chiste más malo. Oh, Dios. Vale, yo lo veo razonablemente bien. Y espero que cuando le damos la imprimación va a quedar perfecto. Venga, vámonos. F112. F110 a un lado, 112 al otro. Caliño, no, pero si te pasa en Amazon, le escribe, le dice lo que te ha pasado y que te devuelvan la pasta, tío. Y no te ponen pega. Me dejo las tramas estas, porque estoy cuidando de tus dos. Oh, qué apañado, ¿quieres saludar a mi canal? Haz práctica, va el tuyo, hombre. Tengo el niño que es YouTube. Que salude.
Me pasa con Amazon. No me cacho, no me pasa con Amazon, que me envió un disco duro que valía 150 euros de estos chiquititos que no pesan. Llegué a la caja, abrí la caja y está vacía. Y ojo. Y llamé a los de Amazon, digo, me van a mandar a paseo. Y me devolvieron la pasta, tío. Me dijeron que no me lo enviaban de nuevo porque no tenían. Así que me devolvían el dinero. Y ojo. Aquí la cara de idiota, de verdad, abrir la cajita del disco duro, que además que eso no pesa, y estaba el disco vacío, digo, no me lo puedo creer. Yo mirando dentro de la caja y hago un cara tonto, tío, tío. Me han hecho el 440. Nada, yo a partir de ahí me ganaron, tío, con la cortadora láser. De hecho, que la devolví porque no me gustó la otra que compré grande. Mismo, cero pregunta, tío. Yo envía por AliExpress, que era un poquito más barata, pero en AliExpress no es una historia. Digo, paso, tío. Compro en Amazon, no es la misma, más cara, pero que me da igual, tío. Prefiero la tranquilidad esa mental de, aunque pague un poquito más, que sé que no voy a tener problemas. Vale. Venga, eso está. Aquí tengo ahora 113, 111, esta de aquí. Te meto un copazo de viernes, ¿eh? Semana más larga, tío. A mí me ha pasado. ¿Qué me ha pasado? Abono para las plantas, tío. De comprarlo, llegar roto. Llamarlo y decir, no pasa nada. Te enviamos un reemplazo. Envían el reemplazo y pone, sale de nuestras instalaciones de Móstoles y pone entregado en Móstoles. Digo, Guillo, me había entregado eso en un sitio que no es. Y dice, pues puede ser, toma el dinero. Y digo, digo, qué gente, en serio, tío. Yo qué sé, pero vamos, pues esta ya no me han pasado mucho, la verdad. Para lo que yo pido, no está mal. Este lado, he quitado la 111, que es la que va aquí. 111, con los puntitos para adelante.
Samuel, me dice el dedo, tío, vaya bien fiambre. Oh. El dedo tiene que estar ahora haciendo caja. No sé quién me dijo lo de la lima de uña, creo que fue José. Oye, pero muy bien, ¿eh? Mejor que la de madera y mejor que el cúter. Esta, bueno, hay que quitarla así. El acelerante te lo guarda, tío. Sí, yo. Seguimos, ahí tengo el 32-33, no, de aquí. Pues ya está, Agustín, con el atornillador eléctrico lo puede hacer. No hay igual que un taladro, pero vamos, más o menos te hace la paña. Vamos, que incluso se puede hacer con las manos, pero que va a terminar cansado. Vamos, esta es la 32. Mucho mejor, José. Bien, 32. Y esto va aquí. Ya por el copazo. Mira que tengo por ahí para sufrir un bien.
¡Oh, Dios! Venga. 33. Carburo, ¿dónde va esto? Vale, entiendo. Entiendo que es aquí, ¿no? Aquí. Y el pacharán, uff, eso te abre las carnes, tío. Ojo, pero es una bomba, ¿eh? Esto por lo menos son 10 kilómetros en la bici. Vámonos a la parte de atrás. A ver si lo encuentro. Que estar eso todo ahí. Vale, pues aquí me quedo el 109 es este. No he tocado los Benques de la Santa María, iban de momento igual que el otro día, ¿eh? No he querido cambiar nada. Vale. Esto va aquí.
Siento mucho. Esa me parece que viene más. Por la forma que tiene, creo que está deformada. Vamos a probar primero si encaja bien la pega. Sí, si encaja bien. Esos dos están, ya tengo ahí el A31. Pues nada, a ver si ya te digo. Hoy ya no va a poder ser. Vamos a cerrar a las 6. Y ya mañana estamos confinados todo perimetral. Cuando pueda en la siguiente. En la siguiente a ver si me animo. De esta forma tampoco me está pareciendo malo el pegamento del Rebel, ¿eh? Porque hay cosas aquí que no están puestas. O que no están puestas o que yo me he saltado. Vale, me he saltado algunos pasos. Vamos. En proa. En proa tengo 28. Tengo también el 30. Ok.
que es el ancla. Esto está ya limpio cual patena. Vale. Buenas, Jorge. El ancla está ahí. Sí. Vale, y estos son los últimos. Jorge, voy bien, no me puedo quejar, la verdad. Si no me he equivocado yo, puede ser perfectamente posible. Del revés lo había puesto, tío. Mejor, mucho mejor. De hecho. Y el ancla que está aquí, que lo ha pegado en el huequecito ese. El ancla tiene dos brazos, dos sobras. Ahí va. Listo. Vamos a ver que yo pegué último vistazo. ¿Qué piezas quedan aquí? Aquí no queda nada ya tampoco, ¿vale? ¿De acuerdo? Está todo ventilado. Pues listo. Ahora sí lo hemos terminado. Vamos a ver. Ya está terminado lo que es la construcción de las piezas. Ahora falta aquí un cable. Vamos a ver. Y va una especie de, ¿cómo decirlo?, de motones. Y va parecido, algo parecido a unos motones ahí. Y en proa. Pero yo eso no lo puedo poner. Más que nada porque viene la pieza.
con el tamaño que tiene son súper pequeños. Tampoco va a aguantar la tensión. Jorge, ni idea. Ni idea. Esto creo que no es PVC, esto creo que es ABS, ¿eh? Pero tampoco me da mucho caso. Ese no, más fino. He pensado en hacerlo con el cablecito de cobre, ¿vale? No, no están en la plantilla los motones. No. Viene que ponga los hilos y fuera. Lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer con hilo metálico. No, no sé yo si hace mejor idea el hilo metálico. Es que esto no. Este no se va a ver. No. Hilo normal. Porque el hilo metálico, la tensión que le tengo que meter, no, no lo va a aguantar, ¿vale? No lo va a aguantar el modelo, vamos. Pues nada, hilo normal. Y vamos a hacer la imprimación, ¿vale? Sí, es que el hilo de metal era. Me había parecido buena idea, pero viéndolo así ya puesto, no va a quedar tenso. Bien. Tengo primer trozo de hilo, ¿vale? Primer trozo de hilo hay que cortar. Y vamos a pasar este por en medio. No, no va a lucir. No va a lucir eso. Va a hacer un nudo normal y fuera. No. Es un hilo muy finito para que luzca nada, sinceramente. Hilo normal. Nudo normal. Una gotita de cielo. Sí, el submarino está terminado.
está listo. Venga, aquí, ¿vale? Entonces, lo voy a pegar con ciano. Yo creo que va a quedar mejor cogido con ciano que con el otro. Vamos a ver si lo... Es que no voy a poder doblarlo, Rubén. Vamos a ver si se pone blanco o no. Yo creo que sí, se pone un poquito blanco, ¿vale? Blanco está. Tiene que limpiar la acetona, me parece. Vamos a... Esto viene aquí. Voy a meter por debajo, ¿vale? No, tiene que salir de arriba. Bueno, vale. Vale, no me vale. De arriba no puedo meterlo. Mételo desde abajo, cojo un poquito de hilo, lo ato al siguiente y tiro. Ahí. Este lo ato. Será por la escala, yo qué sé. Ah, de todas formas, es un poquito básico el submarino. Es decir, que dentro de lo que tiene Rebel, es de la gama más básica, creo yo. Entonces, pues bueno, detalle plan Seas Panda. Vale, ahí está pasado uno, ¿vale? Vamos a pasar el otro. Si puedo.
tienen hasta popa, pero son diferentes. Son dos hilos diferentes. De hecho, aquí son dos hilos diferentes. Yo creo que son dos hilos diferentes, estoy interpretando yo ahí. Que se ha salido, no me lo puedo creer. No lo sé, yo la verdad no entiendo de plástico. Llega uno, pero hasta la escalera, pero no continúan. Yo creo que lo voy a pegar adelante, lo voy a pegar aquí adelante y fuera. No, tengo que cuadrar ahí primero. Yo compré también pegamento para plástico, yo no compraría pegamento ese de tubería de PVC, ¿eh? Yo creo que no es lo mismo. Yo tengo la sospecha de que no es lo mismo. Y no es igual. Y se ha salido. De verdad.
Uf, Javier, no sé. No sé si. Es que si es de radio control va a meter en agua. No lo sé. No lo sé. Si no fuese en agua, te diría que masilla para madera. Pero para meterlo en agua no lo sé. Es que ya te digo, yo lo que hago no lo estoy metiendo en agua. Entonces cambia sustancialmente cualquier cosa que vaya a hacerlo. Vamos a ver. Si puedo, sin romperlo. Con cuidado. La arboladura siempre da su puntito de alegría, ¿eh? Venga, vamos a pegar aquí. Y listo. Vamos a ver. Vámonos a la parte de atrás. Aquí va un nudo que pasa por aquí arriba. Vamos, sale de esta. Sellarlo.
Y este... sí, vale, justo. Ha pegado y por lo menos le pegamos hoy la imprimación, ¿vale? Y si podemos darle la primera capa, le damos la primera capa. El próximo día terminamos de aplicar el efecto y nos lo hacemos. Viene perfecto. Si no fuera radio control, le pegaría a masilla. Estamos haciendo radio control, pues no lo sé. No, no gasto eso, la verdad. Listo. Y esto lo voy a cortar. Aquí. Y este. Listo. Próximo el Bismarck. Vale, pues está hecho el submarino, ¿vale? Muy basiquito. Vale, tenemos hecho eso. Pues vamos a ver que me parece que ya toca imprimación, ¿vale? Efectivamente. Vamos a darle imprimación. Le ponemos después las pegatinas. Y vamos con las pegatinas, ¿vale? Hago la imprimación. Me que recoja un pelín. Esto sobra. Esto se guarda para algo, ¿no, José? O no vale para nada y lo puedo tirar. Yo sé que en el Warhammer la gente por estas cosas se mata. Porque hacen como una masilla y pueden hacer figuras después y cosas. Pero no sé si vale realmente para algo, ¿no? O es que la gente aprovecha todo. No sé. Con el ciano en principio he terminado. Con el hilo este he terminado.
imprimación. El Bismarck lo que sí lo voy a montar mezclando lo que te dije, creo, José. Pintaré algunas cosas antes y otras cosas después, ¿vale? Tanque lo pintamos antes y no fue muy buena idea, esto lo hemos pintado después. Y a pesar de todo, yo creo que tampoco es muy buena idea, había un intermedio. El hilo de cobre, nada. Vale. Pues nada, pues yo creo que va a ir también tirado. No tengo sitio para guardar más porquería, tío. Un poquillo, que si no lo voy a poner todo perdido. Mira, hay sitio donde voy a dar un poquito de masilla, ¿vale? Porque no ha terminado de cerrar bien y yo creo que ya que la tengo que comprar. Y si no tuviera la masilla, no lo haría. Pero teniéndolo. Me parece un planazo para hoy, la verdad. Vamos con eso. Una acción que vamos a vender tiempo. Y seca rápido. Ya las dos partes así que yo me han llamado más la atención, ¿vale? Sobre todo están en proa y en popa, que es donde más se fija la gente. Venga. Estoy dándole vuelta, coge la cajita, que yo creo que sí. No tengo ninguna gana, pero yo creo que va a ser más práctico que coja la cajita. Así que dadme otros instantes. Tengo que recogerlo. Ahí, por aquí, submarino lo quito. Copazo.
Este fue el tanque, que no queda mal. Va a ser el primero. No quedó mal. Ah. Con eso, con el albóreo. Va a coger el primer negro de Vallejo, primer gris, ¿vale? Esto vale para aerógrafo. Si no tenéis aerógrafo, no vale. Y el compresor. El compresor me dio en alguna bolsa. Aerógrafo y gama. Aquí. Espera, que le acabo de ver una cosa que se la corrijo, ¿vale? Antes de que se líe más. Esta no es. Ven aquí. Un poquito que se le da, se quita y queda nivelado. Ahora. Vamos bien, yo la verdad estoy contento. Eso hecho. Vamos a empezar, por ejemplo, de prueba para atrás, ¿vale?
El aerógrafo se nota, ¿eh? Tenía uno normalito, por cambiar este pilo. Carliño, el compresor lo tienen en un vídeo de del canal, un compresor de Amazon normalito. Cuando se reviente me compraré uno de dos cilindros en condiciones, pero mientras funcione lo voy a aguantar. Hace mucho ruido y todo eso, pero no da igual. No estamos para ir tirando cosas, tío. Vale, es que no puedo tocar, tengo que esperar a que seque un poco. Vale, por aquí. No sé cómo se llama, Timberbeck o Timberlake o algo así. Normalito de Amazon. Pero bueno, calidad-precio, decían que estaba bien. Y bueno, yo la verdad que no tengo que estar. ¿Pasado? Anda, ponle los dibujitos, anda, que es muy buena, que va a ser buena. Cerradme la puerta, anda, corazones. Vámonos con el secador. El aerógrafo es Hardener Steve S. El Jorge Miguel. Y la verdad es que está bien. ¿Lo hay más caro? Lo hay más caro. Pero yo, para lo que hago, me sobra.
quita la collera, ¿vale? A cogerlo por la proa y vamos a terminar. Estoy. Mira que le he pasado cera al hilo, pues sigue con pelo, ¿eh? Aquí no le tocaba nada. Bueno. A ver. Vamos, ¿qué estoy viendo aquí? Está una rendijita abierta. Entonces le voy a dar un poquito de algo. Voy a dar un poquito de masilla ahí, ¿vale? Me la he puesto y ahora la masilla. Ah, guay. ¿Compresor es el que yo quiero comprar? A ver si algún mes me cuadra, que cada cosa es fea. Bueno, lo dejo esto para que... Yo ando detrás del Fenga, pero creo que el 186 es el 196, que tiene dos pines. La promesa de que haga menos abajo se caliente menos. El aerógrafo sí le noté bastante diferencia del de Amazon. Normal y corriente al bueno se lo noté.
Vamos a ponerle ahora los negros. Vale, lo ves también con imprimación negra. Pero le quita un poquito de pan. Por favor. Pues ahora la idea de esto es que las partes del barco que deben de estar oscuras estén de negro, ¿vale? Entonces para eso lo tengo que coger. A ver. Eso me ha quitado eso. Vamos a ver. Pasa, ¿qué? ¿Okay? Yo estoy hablando con el Ominona. Estoy hablando con el Ominona para echar unas partidillas esta noche. A ver si, si te cuadro, te ves para Nuri. Como veis, lo que le estamos haciendo ya es la iluminación, ¿vale? Para dar un poquito de volumen. Pre-shading, como dice José. Lo que tenéis que hacer es imaginar desde dónde lo está iluminando la fuente, que va a ser de arriba al sol. Entonces, las partes que queden debajo tienen que ir más oscuras. Si tú las pintas de negro, como el aerógrafo es tan finito, después cuando lo pintes con la siguiente capa va a salir ese tono oscuro. Y te queda muy guapo, ya tienes hecho gran parte del trabajo. Vale, vamos a poner también aquí.
Vale, marcando un poquito las planchas. Oh. Ahí se ha ido la pintura, pero bueno, vamos a pintar después, no pasa nada. Y ahora me queda esto, la cubierta, ¿vale? ¿Listo? Vale, como veis, está pintado todo de negro, ¿vale? No pasa, me cago en eso. Vale, ahora hay que ver el color del submarino. Vale, lo podemos poner Hamburgo, piel. Otro. C. Color C. Vamos a pintarlo. ¿Qué sé? Pinta este, ¿vale? La flotilla, me da igual, unos 380. Flotilla en Narvik, 1945, ¿vale? Es H. El H es
gris azulado. Mira, por pues gris cenizo. Lo tenía por aquí, pero lo que recogí todo y lo que recogí todo lo puse probablemente. Vale, guarda. Vamos a vaciar un poquito el aerógrafo. Y hace casi un poquito más de agua. Lo malo de la imprimación es que se hace como un plástico muy rápido, entonces. Uf. Ven, vamos. Gris ceniza. Tengo gris muralla o gris frío. Vamos a pintar este, ¿vale? Vale. Vale, es lo que iba a mirar Vallejo, a ver. Vale, paso. Gris oscuro. Gris oscuro. A ver que lo vea, por lo menos, una foto. Y un poquito de cine. Vamos a pintar todo.
Eso es agua del tubo, me parece a mí. Gris frío. Ahora sale con alegría. Mira, una manda, una capa. David, no lo acabo hoy, ¿eh? Hoy le vamos a dar la base y el próximo día lo terminamos de pintar todos los detalles. Tiene bastante que pintar, ¿eh? Pero hoy le damos ya la capita base y se queda bastante niquelado. Sí, lo he visto que va pintado de aquí, la cubierta va de otro color. Hay que darle un pelín más. Lo tengo que sacar de ahí, pero no sé cómo hacerlo. Bueno,
Pues ahí va, ¿eh? Fijaros que es nada, es solamente darle el color base y ya va cambiando bastante. A poquito que le demos el próximo día, no lo dejamos niquelado. Le he dado una capa. No, es que no puedo poneros la cámara, ¿vale? Porque nada. Le he dado una capa, ¿vale? Hay que darle otra capa más. Para tapar ya todas las imperfecciones y todo. Entonces, el próximo día le vamos a dar la otra capa. Ya empezamos a pintar detalles ya con un pincelito. Y le vamos a ir aplicando las luces y las cositas, ¿vale? Hay que pintar también la parte de obra muerta. Porque la obra viva sí va ahí en ese color. La obra muerta va más clarito. Entonces, lo toquetearemos el próximo día y nos lo dejamos niquelado, ¿vale? Y nada. Pinta bien. Voy a seguir y os digo el esquema de la U-flotilla en Narvik de 1941. Se lo voy a pintar así. ¿De acuerdo? Nada. Próximo día le metemos mano y nos lo dejamos ya niquelado. Próximo día probablemente sea el martes o el martes, porque el miércoles no puedo. Nada. Bien. Gana mogollón de enteros, ¿eh? Que no sé cómo quitarle los pelos al hilo. ¡Oh! Tengo que ponerlo de nuevo, ¿vale? Se ha partido. He intentado quitar los pelos y se ha roto. Bueno, el próximo día lo arreglamos, ¿vale? Os dejo. Odio liándola siempre. Venga, nos vemos. Hasta luego.